Con su venia, presidente. Diputadas y diputados, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hablar de Benito Juárez es hacer mención no de cualquier político, es hacer mención de un hombre que trabajó incansablemente por esta nación. Un hombre que ha hablado de la historia y de la historia misma. Fue literalmente sostenida entre sus hombros con toda firmeza y determinación en los años del siglo XIX, en el que el conflicto armado, la división de los mexicanos, las revueltas, la intervención extranjera eran el común denominador de esos tiempos. ¿Cómo no reconocer la obra de este hombre de la patria que encauzó los caminos soberanistas e independentistas de los mexicanos que querían seguir siendo mexicanos, quienes continuaron en el empeño colectivo de conservar a México como un país soberano e independiente, que se alzara entre las naciones como un país vigoroso, unido y dispuesto a enfrentar con toda determinación el destino común que le deparaba? Benito Juárez fue el principal promotor en la construcción del Estado laico cuando impulsó el conjunto legislativo conocido como las leyes de reforma y que son uno de los pilares de la visión de los constitucionalistas de 1857, entre los que destacan un grupo de liberales como fue Miguel Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo. Hoy es más urgente que nunca reconocer sus antecedentes históricos. ¿Cómo olvidar la Ley de Juárez de 1855, que suprimió los privilegios del clero y del ejército y declaró a todos los ciudadanos iguales ante la ley? Se decretó la separación entre la Iglesia y el Estado, estableció un registro civil, la nacionalización de los bienes mostrencos en manos del clero. ¿Cómo olvidar estos antecedentes? En nuestro grupo parlamentario del PRD consideramos que debemos de conservar el espíritu constitucionalista, democrático, laico y republicano en nuestras instituciones. Si se pierden estas nociones elementales, se pierde todo. Por ello, su legado en su propia fortaleza histórica debería de ser nuestra propia fortaleza hoy más que nunca, cuando la conducción neoliberal de los destinos de nuestro país nos colocaron en una situación de dependencia económica, geopolítica y energética. El destino de nuestro país está hoy más que nunca en juego, con arreglos institucionales que nos conducen por un derroteo incierto y una gran vulnerabilidad frente al exterior en lo económico, en lo energético. Su destino aún todavía es más irremediable. Juárez dejó un legado claro y contundente que debe ser revalorado porque trasciende su época hasta hoy, nuestros días. Esa es la visión del Estado laico, soberano, republicano e independiente que debe de prevalecer entre todos nosotros. Esa es la tarea de todos los verdaderos mexicanos. Y como buen mexicano, nuestro gobernador de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador que desde su mandato juró hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y más aún la propia del Estado de Michoacán, pues hoy se está rigiendo en ese marco de legalidad con el proyecto federal de Ciudad Mujer. Lo ha hecho en todo momento encauzado en este marco y es por ello que anunció que este proyecto de Ciudad Mujer pues se verá reflejado en el municipio de Huetamo, que dignamente represento. Pero creo que hoy el Estado de Michoacán aún está todavía de mayor fiesta, porque no solamente será un proyecto de Ciudad Mujer, sino serán dos,
para las regiones de Tierra Caliente, Huetamo y Mújica. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Saucedo.